Ramírez, gracias por continuar aquí en La Cosa Como Es. Recibo con mucho agrado en este programa una periodista colombiana que está de visita en República Dominicana y que, bueno, nos trae una historia cargada de simbología para este país, necesaria para establecer un diálogo sobre asuntos que a la gente les importa y que muchas veces trastornan su cotidianidad. Nos referimos a Egna Liliana Valencia Murillo. Viene desde Colombia, fue la primera periodista así de color, oigan esto, una muchacha tan joven y ser la primera ella que estuvo en Televisión Nacional en Colombia. Muy buenos días, qué bueno que estés. Bueno, Edith, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de saludar a la gente de República Dominicana, un país con el que he encontrado muchas afinidades, muchísima identidad, muchos temas compartidos con mujeres como tú, periodistas que están poniendo un sello propio y también líderes de todas las índoles que me han recibido con mucho cariño. Sería bueno que le contaras un poco tu historia a la gente, porque cuando la escuché yo dije, bueno, es bueno que este continente y República Dominicana, por supuesto, escuche historias como estas, porque son historias de resistencia en cierto modo. Sí, pues digamos que considero que la población afrodescendiente, tanto los africanos como los afrodescendientes en el mundo, hemos tenido una historia de resistencia, parece que hubiéramos nacido para eso. En mi caso particular, soy una mujer afrocolombiana, periodista, comunicadora social, con un énfasis muy importante en desarrollo comunitario, lo que me ha llevado a trabajar también mucho trabajo social, además del periodismo. Principalmente mi carrera se ha desarrollado en Colombia, en medios nacionales e internacionales. Actualmente trabajo en el canal internacional France 24 en español. Allí dirijo el programa África 7 días, que es el único informativo en español que se dedica a hablar del continente africano. Y también el programa Ellas Hoy, que ya habla de las mujeres y de la diversidad, mujeres que están trabajando para empoderar a otras mujeres. Además de eso, hago parte del movimiento para la promoción del uso del pelo afronatural en América Latina. Esto realmente después de una serie de eventos que yo no me propuse necesariamente, sino como tú lo dices, no soy la primera presentadora negra en la historia de la televisión colombiana, pero somos muy pocas, ¿no? Sí. Hay que decir que de un país con un 26% de población afro, hemos sido 5 o 4 en la historia del país, y que yo soy la primera en usar el pelo afro natural. Desarrolla o se desencadena como un movimiento en torno a pero una presentadora y con su pelo natural, y yo no pensé que esto fuera a ser un tema, pero realmente lo es, y me he dado cuenta que es un tema, si bien potente para excluir, también un tema potente para empoderar a muchas mujeres en el mundo. Uno dice, ¿por qué tenemos que hablar todavía del cabello? En este siglo, en este tiempo, en este mundo de tecnología y de desarrollo, todavía hablar del cabello de las mujeres es un tema. Sí, pues sobre todo de las mujeres negras. Sí, digamos que por un lado la estética y la belleza para todas las mujeres es un tema. Las mujeres blancas, negras, mulatas, amarillas, gordas, flaquitas, chiquitas, estamos sometidas a una lupa que mira nuestros estándares de belleza con mucho más cuidado que el de los hombres. Que las mujeres estamos más obligadas a tener un cuerpo de X o Y manera y maquillarnos todo el tiempo, los hombres un poco menos. Pero en particular las mujeres negras tenemos hemos sido sometidas a unos regímenes de blanqueamiento, considero yo, de tener que parecernos a la belleza estereotípica eurocentrada, porque se considera que todo lo negro es bueno y todo lo negro es malo y todo lo blanco es bueno. Entonces así pasa con la belleza también, que el pelo natural afro no es bonito, que la piel oscura no es la bonita, que la mujer, una negra es más linda entre menos oscura sea, por ejemplo, o entre menos pronunciados tenga sus rasgos africanos. Y así se nos ha convertido en un tema que supera la belleza para pasar a preguntarnos cómo habitamos en nuestras ciudades, cómo vamos al colegio, cómo vamos al trabajo, cómo es nuestra relación de pareja, cómo voy a salón de belleza, porque los salones de belleza en América Latina no están hechos para las mujeres negras hasta hoy. Entonces se vuelve un tema que ir a una piscina se vuelve un problema porque es que la extensión se me moja, porque se me daña el blower, porque mi novio no sabe que yo soy crespa, y las cosas más básicas de la vida se nos complican por un estereotipo de belleza que tenemos que romper y que tenemos que al menos renunciar desde la identidad. Si usted lo hace por voluntad y se quiere alisar o se quiere rapar la cabeza porque usted es consciente y tiene su propio control de su cuerpo, hágalo, pero que no sea por un estereotipo impuesto por la colonia y hoy en día autoimpuesto de corresponder a una belleza que no nos pertenece. Hay una conversación que, bueno, sosteníamos porque llegaste a República Dominicana al calor de la negativa de una escuela, sí, para recibir a una niña en el aula escolar con su pelo natural, con su pelo rizado. Y obviamente reflexionabas sobre las implicaciones que tiene este tipo de temas cuando hay un, digamos,
un gesto discriminatorio, una acción de discriminación en perjuicio de una niña, de quién va a ser esa niña en el futuro. Me gustaría sí compartir que compartieras esa visión que tienes de lo que significa socializar, digamos que una nueva cultura, un nuevo modo de relacionarnos desde la niñez. Sí, pues los niños y las niñas de todo el mundo son el objetivo hoy de los movimientos sociales, porque ya nos tocó a nosotros duro, a nuestros abuelos más, y a que los niños les toque un poco más suave cualquier tipo de discriminación y cualquier tipo de lo que hoy en día llama bullying. Entre los compañeros de clase siempre va a haber, los niños tienden a ser muy incisivos con estos temas como, ay, el gordo, el negro, el crespo, el chiquito, sí, los niños de por sí son así. Pero en particular, contra las niñas negras y las niñas de pelo rizado, que en el caso de América Latina y de República Dominicana, no necesariamente tienen la piel oscura, ¿no? El pelo rizado trasciende el color de la piel y nos hace entender que la herencia africana en nuestros continentes, en nuestros países, perdón, y del continente, supera muchísimo, supera muy de lejos, quiero decir, el tema del color de la piel. Así que no estamos hablando únicamente de mujeres negras, sí afrodescendientes porque son rizadas, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, las niñas negras en los colegios de América Latina tienen que colorearse a ellas con el color piel, ¿sí? Empezando por ahí. Tienen que estudiar todo su jardín viendo a Blancanieves, viendo a Caperucita Roja, viendo a un montón de... Que son blancas todas. Que son blancas todas. O sea que la niña negra nunca va a ser la princesa, nunca va a ser la Virgen María del Pesebre, nunca va a ser nada. Yo no entiendo las niñas negras qué papel van a ocupar entonces en la representación historiográfica de los colegios. Y nos dan el color azul, el color rojo, el color verde, el color amarillo y el color piel. Que no se parece a nosotras, y nos dan unos libros de historia donde uno abre los libros y el único referente es que trajeron de África los negros esclavos, ¿sí? Y luego te dicen, no, pero tú puedes ser médica, abogada, periodista, cuando no estamos dando suficientes referencias de identidad a nuestras niñas. Pero además de eso, ya pasa esto a lo tácito y a lo pragmático, de si usted no puede venir al colegio con su pelo natural. Y es donde hablábamos tú y yo te decía, Edith, aquí la pregunta es, que parece absurdo, pero la pregunta es, ¿los negros podemos ser negros en América Latina? Porque ser negro implica que tu pelo es rizado y que tú te levantas con el pelo, este pelo que te sale de la cabeza, y tienes que ir a trabajar y al colegio y vivir con él. Si el tema es que una niña no puede ir al colegio con su pelo natural, es que la niña no puede ser quien ella es, no puede ser una mujer negra, no puede ser una niña negra. Entonces, que el hecho de llevar el pelo como nos sale de la cabeza se haya complicado tanto, por lo menos pienso que en este momento, y es un punto a favor de las mujeres en República Dominicana, la discusión está abierta y el debate está abierto. Gracias a esta polémica que se está viviendo hoy, tenemos la prueba de que esto es un problema real. Antes de hoy parecía ser un temita estético, un temita de moda, pero ahora ya sabemos que es un tema de derechos humanos. Y bueno, como es un tema de derechos humanos, me gustaría saber, ciertamente en el discurso oficial, que exista este problema se tiende a negar. Aquí lo niega, el Ministerio de Educación te dice no, aquí no se discrimina a nadie, pero tiene una campaña que ha dicho, estamos de acuerdo con la campaña, diciendo que los niños y las niñas tienen derecho, no importa que no existe ni pelo bueno ni pelo malo, que es como se le llama acá. Me gustaría saber si en Colombia, pasar de esa televisión donde una mujer con el pelo natural como el tuyo, fuiste la primera, no era común en las imágenes de televisión, donde lo que prevalece en los anuncios y en la estética de televisión es la mujer blanca, si también en las escuelas, en las discotecas, en los espacios laborales, se ha presentado en determinados momentos este tipo de debates, y si existe algún tipo de ley o regulación que prohíba la discriminación y que dé consecuencias sobre esos actos. Bueno, yo pienso que los temas que discutimos en Colombia se extienden con mucha facilidad a República Dominicana. Somos dos naciones muy similares en cuanto a la conformación social. Que tú caminas por las calles de Cartagena o de Barranquilla, incluso de Bogotá, y esto parece Santo Domingo sin ningún problema. Así que los temas son tan similares que por eso se ha tendido una hermandad muy fuerte entre ambos países en cuanto al movimiento de la identidad. En los colegios de Colombia y en las universidades y en las discotecas y en los trabajos y en las oportunidades de ascender socialmente, sigue habiendo una discriminación. Y vamos a hablar puntualmente del tema del pelo. Yo tengo una hipótesis, tal vez se la escuché a alguien, alguno de mis no sé, las personas de las que me guío en Colombia, y es que la puerta para los negros está formalmente abierta, pero realmente cerrada.
Ah, formalmente abierta, pero realmente cerrada. Sí, entonces todos los colegios dicen, claro que recibimos niñas afro, claro que puedes venir con tu pelo, pero eso, claro que nos gusta la campaña. Muy linda, pero no la vamos a poner en práctica. O sea que se supone que tenemos abiertas las puertas del sistema educativo, pero seguimos siendo una minoría los profesionales afrodescendientes en América Latina. Seguimos siendo minoritarios en la participación, no solamente de la educación, sino de acceso al poder. Siguen siendo la población blanco-mestiza la que está ejerciendo los cargos de formulación de legislaciones, de protección de los derechos de nosotros mismos, los negros. Así que se vuelve un tema tan cotidiano que incluso cuando un colegio le niega a una niña la posibilidad de ir con su pelo natural, cree que tiene la razón. El colegio no se, o la directiva o el que sea el colegio, la rectora, el rector o el ministro de educación o la ministra, no se han dado cuenta que están discriminando al decirle no venga con su pelo natural. Porque hay una conciencia, hay algo que es casi cultural metido. Exacto. De que ese es un cabello que está mal. Exacto. Que no es formal, que no es correcto, que no está bien llevarlo libre, que hay que amarrarlo, que hay que apagarlo. Exacto. Que molesta, que Exacto. perturba. Claro, de hecho, te están educando, ¿no? Mira, te estoy educando para que entiendas que tú no puedes ir por la vida con ese pelo si quieres ser una profesional. O sea que el colegio no se está equivocando. Lo mínimo que el colegio puede hacer es decirle, niña, peínate, o recógete ese pelo, o ese greñero, o ese pajón, o lo que sea que te sale de la cabeza, y te están diciendo al final, no puedes ser negra, porque tú lo dices, nuestro pelo, nos dicen, apágalo, córtalo, alísalo, cámbialo, y eso es lo que quiere hacer con la herencia africana, no con el sí. pelo nuestro. Es con la herencia que viene de África, eso es lo que han hecho con la historia, apagarla, cortarla, esconderla, blanquearla, reducirla, lo que sea, homogenizarla, y nuestro pelo es tan hermoso y tan evidente que es la prueba número uno de que África sigue viva en todo el resto del planeta. Eso es lo que se ha vuelto el motivo de escondan ese pelo. Y también el motivo del orgullo para nosotras llevarlo ahora y decir, lo llevamos y no es solamente una postura estética o de moda, esto es un símbolo de resistencia, esto es una apuesta política de identidad de que una mujer como tú pueda ser una líder de opinión en República Dominicana y peinarse como quiera, porque no es que te toca llevar tú por natural, sí, que es nadie, que te peinas y como que tú quieres. Y que no debería ser tema, ni que siquiera. Yo le decía a alguien, le digo, no nos sentamos a hablar de la barriga de un hombre. Exacto. De cómo tiene la barriga, entonces tenemos que hablar, y generalmente en una entrevista esa es una pregunta que surge. Yo supongo que a ti, aunque te inviten para hablar de otros temas, el tema del pelo siempre sale. Siempre sale. Siempre estos días me llamaron de Colombia porque van a hacer un programa también sobre las presentadoras que tienen su propio sello. Yo tengo mi propio sello por los temas que manejo. Sí. Sí, no necesariamente porque tengo el pelo como me sale de la cabeza, ¿sabes? ¿Cierto? Pero al final el pelo se convierte en ese símbolo, ¿no? Eso es lo que le dice a la gente. Yo muchas veces les digo a los estudiantes cuando tengo la oportunidad de compartir es... A las mujeres negras y jóvenes además no nos quieren escuchar. El mundo no está hecho para oír nuestra opinión. Así que el pelo se convierte en una cosa que habla sola. Exacto. Si yo aquí me quedo en silencio y me cruzo de brazos, la gente al verme va a pensar, uy, está como que se crea africana, está como que tiene identidad, está como que, sí, y el pelo se vuelve una herramienta que aunque no me quieras escuchar, tú vas a entender un mensaje, ¿sí? Entonces, esos mensajes todavía siguen siendo... disidentes, siguen transgrediendo el sistema tradicional de la educación. Pero creo que te distinguen. Claro, por supuesto. Porque por supuesto. Te sales del montón. Por supuesto. ¿En qué momento decidiste? Porque yo supongo que vienes todos acá, cuando niñas te pasan, buscan el deslizado que te quemaba, llegaron a usar peines calientes para el cabello, mil maneras de buscar dominar, domar ese cabello. En el caso tuyo, yo supongo que fue una decisión consciente, ¿en qué momento fue y qué procesos viviste antes? Bueno, los procesos de antes, una vez más, casi lo mismo que en República Dominicana, la peinilla caliente con la vaselina o la grasa que sea, el derrizador o el alisar que llamamos el peine, en Colombia. ¿Es el peine? El peine caliente, ¿sí? Claro. En mi casa está, que ya me lo encontré. Ah, sí. Por ahí está. El peine, sí, el peine. Que la peinilla caliente, le decíamos. Que ¿ustedes le llaman espinilla caliente? La peinilla caliente. La peinilla caliente. Si era de hierro, es de hierro, pero eso casi no se ve, pero yo lo vi. Sí. Me tocó. Claro, y entonces el fogón, viene, y luego fogón, la grasa y ese, si el pelo quedaba, ¿tú sabes lo que es eso? Quemando el cabello. O sea, el pelo quedaba bien los siguientes 10 minutos. Y quedaba así. Pues empezaba a caer porque el pelo es demasiado agresivo y ahí yo veo una falta de conciencia de que el pelo es cuerpo, ¿no?
sí, de que el pelo hace parte del cuerpo. Por supuesto que el pelo, las uñas, nos permiten cierto, sí, cierto margen de adorno, digámoslo. Sí. Pero el pelo es parte del cuerpo. Si tu pelo está mal, no lo agredes. No lo agredas. Pero para volver rápidamente y responderte la pregunta, en mi casa era lo mismo. Sí, además porque en mi familia hay una gran, hay un gran mestizaje, o sea que tengo primos más oscuros que yo, estoy yo, están unos más mulaticos y unos que son blancos. Entonces el tema del pelo mío, el de mi hermana, era un tema. Entonces yo me pasé la vida odiando mi pelo básicamente, muchas veces cogí tijeras y me lo corté yo misma, muchas veces llegué del colegio a arrancarme el pelo con las manos, porque yo sentía que yo era linda a excepción del pelo, porque como soy la negra clarita, entonces acá también pasa, y es como, no, pero tú no eres tan negra, tú eres negra, pero eres bonita, es que tú no eres tan ñata, ni tan bembona, ni... Entonces yo decía, no, claro, lo que maña es el pelo, si yo fuera lisa, alcanzaría a pasar de agache. Y que es lo que mucha gente hace, ¿no? Que mujeres del tono de piel tuyo y mío se alcanzan a decir morenas, india, sí, clara, claro, o no sé, sí, qué cosa, y hablan de unos ancestros europeos e indios que yo, la verdad, me niego a reconocer, pero bueno. En todo caso, lo mismo. En mi caso, ¿qué cambió? Yo viví mucho trauma con el pelo durante mi infancia. Me empezaron a alisar el pelo ya como a los 13 años, con químicos, con el agua que sale, con las costras, con todo eso. Para los 18 tenía el pelo ya muy maltratado, ya casi que caído por la mitad, con horquilla, muy mal, y ahí empecé a usar la extensión, el pelo postizo, que creo que acá... Que es una industria aquí. Una industria aquí. Una industria, comprando el mundo. Y te voy a decir que la industria ni siquiera es... Los dueños ni siquiera somos los negros, o sea, sí, los que más venden pelo postizo son los japoneses y los chinos. Sí. Entonces estamos nosotros, yo les decía el otro día a las mujeres, estando... Seguimos siendo pobres comprando estereotipos de belleza que no nos corresponden. Los chinos nos venden un pelo que ellos no se ponen. No, mira, tú vas a los Beauty Supply en Estados Unidos, en ciudades como Houston, Washington, y todas esas tiendas de pelo postizo son de los chinos. Sí. O sea que, a ver, somos la población mayoritariamente más pobre del mundo porque vivimos, entre otras, comprando estereotipos de belleza que no nos corresponden y comprando culturas que no nos corresponden y queriendo parecernos a lo que no somos. Bueno, aquí venden muchas cremas blanqueadoras. Exactamente. No sé si en Colombia pasa. En Colombia no tanto eso. Que no están reguladas. Hay unas cremas que incluso dan problemas en la piel, claro, que las mujeres se ponen abrasivas. Sí, no, claro. Totalmente abrasivas. En Colombia se ponen criolina. No sé si eso acá existe. Sí, sí, pero eso es terrible porque terrible. La criolina se usa para los animales. No, se usa para destapar cañerías. Sí, básicamente. Sí, pero era terrible. Horrible. Sí, no, terrible. Yo, entonces, hay una conversación que sostuve contigo que fue el trabajo que tú hiciste. Bueno, decía que a los 18 años, perdón, porque creo así, que sí. Así, voy a terminar rápidamente la historia, la extensión, y quiero citar aquí que el tema del pelo rizado pasa por la clase social de una forma muy agresiva. Y es que las mujeres con capacidad adquisitiva para alisarse con la marca de Johnson & Johnson se les cae un poquito menos el pelo. La mujer con la capacidad de comprar la extensión humana, que vale en Colombia 1 millón de pesos el metro, se le puede ver... ¿Cuántos dólares estamos hablando? Un millón de pesos colombianos. Bueno, un dólar son 3.000 pesos colombianos. Okay, yeah. O sea que estamos hablando de 350 dólares, que es menos del salario, más que el salario mínimo en Colombia. Claro. Entonces, la mujer que tiene para la extensión humana y el alisén decente, tal vez sobrevive unos años, pero las mujeres pobres en Colombia se alisan con soda cáustica. Sí, literalmente, soda cáustica comprada en la ferretería, a la que le ponen zanahoria y eso empieza a hervir ahí solo y con eso se alisan. Hay mujeres con osteoporosis en el cráneo. Oh, Dios. Hay mujeres con alopecia, por supuesto. Hay mujeres con quistes en la matriz en un 50% más que las mujeres mestizas por el contacto con un cancerígeno una vez al mes. Entonces aquí, y luego cuando se van a poner la extensión, es la extensión de la extensión de 5.000 pesos, o sea, la extensión barata, que se pone con ganchos, que se ve terrible, y que yo digo, tiene que ser el racismo tan potente el que opera dentro de nuestra propia cabeza. Que renunciamos a hacer. Que renunciamos a hacer, o sea, primero nos torturamos, nos quemamos, nos intoxicamos, y además de eso, creemos que nos vemos mejor con un pelo muerto pegado de la cabeza que con el pelo que Dios nos dio. O sea, que el racismo aquí está afectando es tu propia forma de verte del espejo, que tú consideres que te ves mejor con un pedazo de pelo que compraste no en la tienda, que con el que te sale la cabeza y te sientes mejor así. Porque... Lo que pasa también, y creo que en eso hay que ayudar a las familias, muchas madres, por ejemplo, no sabían qué hacer con el cabello de uno. Exacto, es un tema de desconocimiento. El otro tema es cómo lo peino, cómo lo hidrato y todo eso, que ya conversaremos, es una propuesta. Y aquí han surgido salones, personas que se han especializado, porque a fin de cuentas te vendían el mismo...
Lo mismo que valía para un blanco, para un pelo lacio, te lo vendían a ti, que no puedes usar determinadas conservantes que tiene. Entonces, bueno, eso plantea todo un problema, pero ese es tema que vamos a tratar posteriormente. Sí me gustaría, para finalizar esta entrevista, que nos hablara un poco del trabajo que hiciste desde la televisión colombiana. Sí. O sea, porque yo creo que tuviste una propuesta que no solo era a los excluidos o discriminados por el tipo de cabello, lo que fuera, sino que fue un encontrar a aquellas minorías que no tenían voz. Sí, exactamente. Bueno, realmente son dos procesos que van muy ligados y es como mi despertar de conciencia y el pelo con el tipo de periodismo que hago. Para redondear un poco, lo que pasó conmigo, a diferencia de otras mujeres, no fue que yo por moda me dejé el pelo y luego entendí que era un tema de identidad. Al contrario, yo empecé a leer la historia afro. Yo era una mujer afro-bogotana, de pelo alisado y extensión, hasta que empecé a entender que la historia que nos han contado sobre África y sus descendientes está muy incompleta, que solamente nos hablan de la esclavización, pero no de África como la cuna de la humanidad. Y ahí yo entiendo esta mentira histórica de que todo lo negro es malo y todo lo blanco es bueno por mantener un status quo de la economía mundial. Y ahí me empiezo a dejar mi pelo rizado. Pero empiezo a darme cuenta que es un tema de invisibilidad, que es que no sabemos nada de África, que no sabemos nada de los afrodescendientes de América Latina. Y el tipo de periodismo que empiezo a hacer se convierte en visibilizar a los que no tienen voz. Digo, no pueden ser solamente los hombres blancos y poderosos de los países latinoamericanos los que estén en los noticieros. ¿Qué pasa con las mujeres negras, con las mujeres indígenas, con las mujeres campesinas, con las mujeres lesbianas? En el caso de Colombia, las mujeres víctimas del conflicto armado, las mujeres de todas las diferentes, de toda la diversidad posible. Y también los jóvenes, los niños. Y entonces lo que hago ahora es un periodismo de diversidad. Hoy está muy volcado en lo afro porque tengo un programa que se llama África 7 días. Y porque realmente, al parecer, sin proponérmelo, mi imagen, mi estética que conserva cosas como las telas africanas y el pelo natural, se ha vuelto un tema, sí, ¿cierto? Y se ha vuelto una herramienta que además me ha hecho exitosa porque mi discurso periodístico es distinto, claro, ¿sí? Sencillamente. Debería ser una periodista como cualquier otra, que así como hay periodistas ambientales, una que hable de lo afro, pues debería ser normal, teniendo en cuenta que somos la mayoría de la población en el mundo. O la segunda mayoría después de los orientales, que son realmente la mayoría. Sí, que son realmente la mayoría. Sí, pero bueno, básicamente lo que he hecho en el periodismo en Colombia y ahora en el periodismo internacional es hablar de África y sus descendientes. Parece obvio, tan obvio como ir al colegio con el pelo que te sale de la cabeza, pero no lo es. Todavía no sabemos ni qué pasa en Togo, en Burkina Faso, en Mali, en Benin, en, no sé, Costa de Marfil, Senegal. Parece un mundo aparte y nos hemos olvidado que eso está mucho más cerca que Europa, realmente. Sí. O sea, África está aquí enfrente de América Latina, aquí enfrente. Pero le dimos la espalda. Pero nos han enseñado que toca ir a Europa, en esta época ya no, pero tocaba pedir la visa Schengen para ir a Europa y poder llegar a África. Sí, que nos han cerrado la puerta al mundo que tenemos acá enfrente y el que venimos, además, que la costa occidental de África es la cuna de nuestros ancestros africanos. Y cualquier cosa se nos ocurre menos pasar por allá. Entonces lo que he empezado es simplemente a hablar de África porque pienso que las ganas de alisarnos el pelo y parecernos a los europeos vienen de que no conocemos otra opción. Nos han educado únicamente desde el lente europeo y eso hace que rechacemos todo lo que no se parece a eso. Porque además lo han vinculado con la pobreza, con la miseria, con la esclavitud, con la exclusión. Exacto. Y entonces la gente quiere arrimarse a lo que le parece exitoso. Claro, muy exitoso es que tú invadas otros dos continentes, los explotes, les quites el oro, esclavices a su población y luego les enseñes tu lengua y tu religión y luego te atrevas a escribir su historia. Lindo el referente de éxito que nos han dejado los europeos. Entonces hay que reescribir la historia. Exactamente. Edna Liliana, gracias por estar esta mañana aquí conmigo. Gracias a ti por la invitación. Es un placer que hayas estado. Vamos a decirle a la gente cómo te encuentra en redes sociales. Sí, pueden encontrarme principalmente en Instagram, es la red que más estoy moviendo ahora, @EdnaLiliana_ EDNA, Edna Liliana barra baja. Sí. Y bueno, es la que más utilizo, igual estoy en Twitter y en Facebook también. Pero cuando usted ponga Edna Liliana, desde que va con la Edna Li, ahí mismo le sale. Exacto. Sí sale, bueno, ese es su nombre único. Edna Liliana. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ir a una pausa, regresamos, muchísimas gracias a ella por traernos este tema y prometemos que seguiremos conversando, por ejemplo, el cuidado del cabello para las chicas que tienen el pelo rizado, tantos temas que son necesarios en esta República Dominicana. Edith Febles, la cosa como es.